Bueno, le damos la bienvenida a una querida amiga y una gran profesional, que es Herminia Lobón, que me tenía muy abandonada, ¿eh? Bueno, todo el verano, la verdad es que todos hemos estado con muchas cosas y muy entretenidos, con trabajo, familia, por lo que tenemos aquí siempre que vivimos en la costa, pues siempre ya sabéis, también se nos acoplan familia y que bueno, pues cada uno con sus cosas, pues un poquito despistado, pero ya como llega el otoño, ya es tiempo también de retomar un poquito nuestras entrevistas, de estar aquí también un poquito en el estudio, de dar consejo y para mejor que tendencias, que también tiene su escuela de modelo. Vamos a recordar un poquito cuando ella ha estado aquí de las cosas que nos ha hablado y vamos a hablar de un tema ahora actual, que es Halloween. Bienvenida, Herminia Lobón, una vez más a este estudio de televisión que es tu casa, ¿eh? Que tú sabes que te lo digo siempre. ¿Qué tal, Gracias, Elena. Herminia? ¿Cómo ha sido el verano? ¿Harías un balance resumido? ¿Nos maquillamos más? ¿Estamos más pendientes de la belleza para salir en verano que en invierno o no? Igual. Bueno, en verano quizás un poquito más natural, ¿eh? Nos gusta maquillarnos menos porque vamos más a la Estamos playa y morenitas, demás, ¿verdad? claro, el tono de piel cambia. Pero bueno, ahora sí es súper importante después del verano empezar a tratarnos la piel, una buena rehidratación, mascarillas, que después de tanto sol y tanta calor la piel Hace sufre, falta ¿no? hidratación. Ahora, de verdad, ahora vienen los Sí, problemas del verano, ¿no? Siempre claro, que ahora vienen está las el sol tumbado. consecuencias. Sí, es verdad, además que el sol, ya se ha dicho por profesionales, también de médicos y tal, que sí que se deshidrata y que, bueno, pues Claro. se envejece más Sí. El sol, con... pues, a pesar de que nos encanta, sí es dañino si no nos cuidamos la piel. O sea, que una buena base, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación? Es primero tener la hidratada la piel, Una ¿no? buena hidratación, sí. No, yo, por ejemplo, ahora recomiendo mucho eso, pues una mascarilla buena para hidratarte la piel, algo que te dé un poquito más de vida. Pues está muy bien. Claro. Vamos a ponernos a... Hay cosas naturales, porque yo sé que tú vendes unos productos maravillosos, que no voy a hablar de ellos ni de marca, pero yo sé que tienes algo muy bonito, un producto muy bueno. Pero aparte, no sé, tú utilizas también, aparte de utilizar cosas ya de profesional y tal, remedios caseros, por ejemplo, para esto, para hacerse una mascarilla casera o hacer algo casero. Pues sabes que nuestras madres, nuestras abuelas, siempre Sí. han utilizado cosas caseras, ¿no? Hombre, Pero tú tienes algún truquillo de siempre belleza. se ha usado, por ejemplo, para hacerte un buen peeling en la piel después del verano, que tienes la piel quemada y las células muertas se quedan ahí. Entonces, para prevenir eso mismo, que se quede esa piel opaca, lo que se suele usar mucho es la miel, el azúcar moreno, que te ayuda a lo que es la Ah, claro, defoliación. el azúcar morena, si tiene granito, te folia. Claro, es algo muy suave, siempre con movimientos circulares suaves, que no sea algo agresivo para la piel, porque si no la vamos a dañar. Yo, como digo, siempre hay que mimarla, ¿no? Que hagas movimientos siempre muy suaves con la yemita del dedo. Y la verdad que, bueno, cosas así, después el aceite de coco también es muy bueno para la rehidratación. O sea, que son cositas naturales y bueno, el Sí. aceite de oliva lo han utilizado siempre también. Yo También, lo recuerdo que siempre pasa es que muchas siempre hay señoras. que tener cuidado el exceso. Cuando hacemos un Claro. exceso de un producto que a lo mejor no es recomendado a tu piel, como por ejemplo el aceite de oliva, sí, pues sí está recomendado, pero tenemos que tener cuidado de no usarlo más de la cuenta, O sea, todo con porque te va a moderación dar y. mucha grasa en la piel, o sea, y demasiado brillo. Claro, y luego pueden salir incluso granos, ¿no? Que muchas veces los granos salen Claro. precisamente eso, ¿no? Para eliminar la grasa Claro. que se tiene acumulada. Claro, Todo es por yo. algo en la vida, todo es por Claro, algo. claro, claro. Así que es verdad. Bueno, ya nos imaginamos que tenemos la piel preparada, hidratadita y preparada, y ahora es que viene Halloween. Y ahora, Ay, madre mía. en Halloween, que yo no sé lo que opinas tú, hablando de todo un poquito, Herminia, de fíjate lo que ha salido a las noticias, que ahora resulta de que, bueno, la iglesia y, bueno, pues todos los temas católicos religiosos, que dice que, bueno, que esto de Halloween, como no es una fiesta nuestra y tal, sino que incorporada de fuera, que hay que respetar el día de los De todos santos, de los los santos, muertos ¿verdad? y tal, y que eso no puede ser así. Así que se ha recomendado, y está teniendo mucho éxito, los disfraces de angelito, los disfraces Ay, de no me diga. virgen, los disfraces. Fíjate, ¿no? Claro. Porque ahí hay que respetar también una serie de cosas que con Halloween pues ellos piensen y todo es razonable. ¿Qué piensas tú de esto? Y se están vendiendo, ¿eh? En las tiendas. Sí, bueno, siempre todos los años está la polémica de que heredamos costumbres de otros países, porque en realidad nosotros Halloween creo que no nos pertenece. Lo que pasa es Pero que como como nos nos gusta gusta la tanto fiesta. el compartir, ¿no? Ese tipo de festejo,
Pues bueno, yo la verdad que, bueno, yo soy de las que me gusta todo lo que sea un maquillaje, el que transforme y demás, me da igual hacer un angelito que un diablo. Pero bueno, para ir, que todo el mundo es respetable, ¿no? También entiendo que es el día de los difuntos, al día siguiente. Pero vaya, yo soy partidaria de que si hay una fiesta de disfraces y hay que maquillarse, ¿por qué no? Bueno, también tiene lo bueno de que nos va a valer el disfraz de pastorcito, de virgen y tal, luego para la Navidad. O sea, que Claro, además que ahora, por no ejemplo, hay sé. mucha gente, muchos disfraces que hacen que son cualquier disfraz que tengas con sangre. También, Que mira. eso lo ves muy, es muy común, ¿no? Es como dices tú, el disfraz de pastorcito que te pones para Navidad, te lo pones Lleno en de sangre. Halloween y te ¿Qué? llenas de ¿Qué sangre, me he encontrado una con el raja. vampiro por ahí? Claro, entonces yo Yo creo que también, bueno, para tampoco. todo y tal. Pues, ¿qué te parece, mía, ya que estás aquí y abusando de tu amistad y de tu confianza, pues que nos da unas recomendaciones para ir simpático, divertido, aunque no seamos profesionales del tema, pero bueno, si alguien quiere hacerse en su casa y original y bien y tal, ¿qué podríamos recomendar? Una cosa que no nos salga muy costosa y que nos podemos hacer nosotros mismos, tanto si es para hombre como para mujer. ¿Qué te parece si me haces unas recomendaciones? Bueno, pues por ejemplo, por lo que corresponde al maquillaje, si no queremos ir demasiado con mucha sangre, mucha cosa, porque la verdad que sí queda muy chulo, Un toquecito, pero luego pero eso, para quitárselo también, también ¿no? cuesta, ¿no? Pues una de las formas que puedes hacer es hacer todo lo contrario que hacemos todos los días en nuestro maquillaje. Cuando tú te maquillas en el diario, pues intenta disimular todo lo que son los rasgos más marcados de tu rostro. Y lo En más este natural caso, posible, claro, en este claro. caso haríamos todo lo contrario. Pues con colores oscuros marcaríamos todas esas marcas que tenemos de las líneas de expresión Para realzarla más. claro, realzarla más, porque así lo que te hace es envejecer. Por ejemplo, pues eso, te puede envejecer. Es como que, por ejemplo, cuando hacen las calaveras, ¿no? Cuando haces la forma de la calavera, lo que hace es profundizar, poner con colores oscuros todas esas partes y poner un poquito más blanco el El resto. resto. Entonces, imprescindible, blanco y negro. Blanco y Ya negro con o lo marrones, un marrón chocolate y un color más oscurito. clarito. Pues con esos dos tonos haces todo lo contrario que querías hacer y marcas mucho más. Entonces, pues te envejece o puedes hacer incluso lo que es la calavera. Es muy fácil, si te Con pones un poquito de a maña, ¿no? marcarlo, Y sabes, ¿dónde tengo claro, arruga? Aquí tengo arruga, pues aquí me las ahí marco. lo ¿Dónde? marco, Me lo marco todo lo que tenga arrugado, me lo claro. voy a marcar bien con negro, ¿no? Y Después el una resto blanco, herida que el blanco fácil. se puede hacer hasta con polvo de talco, ¿no? En un momento dado que Sí, en tengamos, un ¿no? momento dado sí, lo pasa que ese se va más rápido, pero vamos, están esas barritas blancas que eso Que es muy son fácil valen ahí menos, muy fácil de usar. ¿eh? Pero vamos, que incluso con tu propio maquillaje puedes improvisar un poco. Y hay Después, ¿qué quieres también. ponerte, por ejemplo, una herida? Así como el que no quiere la cosa, pues una cosa fácil, un sistema fácil de hacerlo, pues con el mismo lápiz negro de ojo marcas lo que es la herida y claro, sí, compras un poquito de esos botecitos de sangre También que la que venden ahí en la todas las venden en todas tiendas. partes y colocas un poco por encima. Ya si quieres algo más sofisticado, pues puedes poner lo que son las silicona líquida, que luego se seca y puedes hacer la forma que quieras, incluso puedes enganchar. Sí, pero eso lo hace más. Eso lo dejamos ya. El Claro, que quiere ir hay a que mil la cosas. maquille así, el mío ya Pero, luego que lo hace muy bien. claro, pero algo sencillo, pues siempre, pues marcar un poco. Y de poco coste, ¿no? Y Claro. por ejemplo, el tema de las brujas, ¿no? Que tú dices, bueno, pues venga, yo por ejemplo, ¿no? Bueno, que no voy a decir de qué voy a disfrazar, No, no, aunque no. tú sabes que las mujeres siempre nos dicen qué bruja eres, ¿no? Bueno, con el buen sentido de la palabra, porque la palabra brujería significa también sabiduría, ¿eh? Por supuesto, Entonces, bueno, que hay no hay que que ser. ofenderse que te digan No, no, bruja, no, ¿por pues no hay que qué? ¿Por qué? ¿Qué va? ofenderse. ¿Qué va? ¿Qué va? Cuanto más bruja, más lista, ¿no? Eso. Y entonces, por ejemplo, lo que es muy típico, ¿no? Y así ese disfraz de bruja, ¿no? Que tomas cualquier cosa, un vestido negro tuyo o cualquier cosilla, vas de Claro, bruja, ¿no? claro. Entonces, el maquillaje, ¿cómo debería de ser, ¿no? Como para una bruja, ¿qué recomendarías? Pues un maquillaje que se puede hacer, que la mayoría de las mujeres saben hacerlo. Cuando te vas a hacer el ahumado negro o marcar mucho lo que es la parte del párpado móvil. Si quieres meterle algo más de color, pues siempre tiramos un poco para los morados, o el rosa, o el burdeo, para que te dé algo dramático. Tener siempre unos tonos de maquillaje más oscuros para eso mismo. El labial, pues casi mejor negro, o si no tienes el negro, pues un burdeo muy oscuro.
Y bueno, tampoco ponernos monísimas de la muerte, porque entonces depende de qué bruja quieras Claro. hacer en ese momento, Sí, es ¿no? que, por ejemplo, también lo definimos un poquito, ¿no? Como unas tendencias que ha habido de moda, ¿no? Que iban pues con los labios negros, las uñas negras, que eso, bueno, nos recuerda mucho a la familia Monster o algo Claro, así, que claro, también es como claro. algo de Eso es un vampiro, disfraz muy de... común que las mujeres suelen hacer en plan express. Ay, ¿de qué me disfrazo? ¿No? Pues es Pues... algo que, como dices tú, te pones un vestido negro y te maquillas en plan la familia Monster y demás, muy blanca y con tu todo muy marcado en negro, Y súper terroríficamente farmacológica. terroríficamente. Bueno, tengo que decir que Hermina va a venir próximamente, va a venir a hacernos una demostración también de maquillaje, nos va a hablar de los cursos también que están ya en marcha y de todos tus proyectos de otoño-invierno. ¿Te parece, Herminia? Claro que ¿Eh? sí. Te has comprometido aquí, que Sí, la luego semana no que te van viene a estaremos aquí, daremos unos excusa, ¿eh? truquitos para ir más monas, ya no de brujas ni nada Eso, de eso, para sino ir más para mona. preparándonos Eso, ya nos ya. quitamos el disfraz y ya al natural, ¿no? Ahí está. Pues muchísimas gracias, Herminia, por haber estado un ratito aquí con nosotros, haber compartido tu tiempo y sabe que te esperamos la semana que viene para que ya nos cuentes más Genial. cositas y que, bueno, estaremos encantadas de aprender más. Mira, hoy hemos aprendido, ¿ves? Que con un lápiz negro y un lápiz blanco vamos a hacer maravillas. Bueno, pues no me va a faltar, voy ahora mismo a comprarlo. Gracias, A Herminia, ti, y Elena. feliz Halloween y feliz temporada ya otoñal. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.